En los albores de la guerra, los norteamericanos estaban a la defensiva. Los expulsaron de Boston, de Nueva York. George Washington asumió el mando de las fuerzas insurgentes, dispuesto a formar una tropa compacta. Pero ni las dotes de mando de Washington frenaron la oleada británica. En diciembre de 1776, los norteamericanos habían cruzado el Delaware para replegarse en McConkie's Ferry. Allí fue donde se agregó la milicia de mi padre. General Washington, es un honor conocerle. El honor es mío, Capitán Black. Su padre era un gran hombre. Me complacerá que me tenga en tanta estima algún día. Siento la ausencia en la batalla de Nueva York. Tal vez el desenlace podría haber sido otro. Pero ha llegado a tiempo para cambiar las cosas. Los mercenarios de Hesse han establecido los cuarteles de invierno en Trenton. ¿De Hesse? Sí. Han acampado al otro lado del Delaware. Tengo un tema pendiente con esos mercenarios. Perfecto. Que jamás olviden este día de fiesta. Como los colonos están huyendo, esta noche solo tendremos una patrulla. Disfrutad de la tarde. Parece que los de Hesse disfrutan de la celebración. Si evitamos las patrullas y acabamos con las tiendas de Trenton, los pillaremos desprevenidos. ¿Cómo objetivo tendría que cruzar el río del Delaware y destruir las tiendas de mercenarios de Hesse? Me están marcando en el mapa del lado derecho esas tiendas que están en color verde. Lo bueno es que me han otorgado algunos cuantos barcos para poder transportar mis tropas y así es más fácil poder desembarcar. Ojo con la patrulla alrededor de Trenton. Me están indicando que hay una patrulla que va a estar resguardando estas tiendas. Solamente tengo que evitarlas porque como no tengo muchas tropas, no puedo perder las unidades. Porque no estoy muy seguro si solamente voy a encontrar esas patrullas o si voy a encontrar algún fuerte o algún destacamento. Y eso me complicaría un poco más completar este objetivo que me están pidiendo. En total son 10 casas las que tengo que destruir. Voy a ir a la casa que está un poco más en la parte de arriba. Voy a empezar por esas casas, porque como esas están lejos de donde están pasando las patrullas, considero que será lo mejor para empezar a destruir y evitar de que me estén siguiendo. Tengo que ir monitoreando también cómo es el avance de la patrulla, más que todo para evitar algún tipo de conflicto. Ahorita hay un destacamento y eso me va a generar algún tipo de problema porque me va a estar empezando a atacar a mis unidades y eso va a hacer de que no solamente pierda unidades, sino que también retrase el ataque. Podría entrar en conflicto directo y tratar de destruir esa torre. El único inconveniente es de que si yo la destruyo voy a perder tiempo y ahorita el tiempo es lo que no tengo. Ya han venido algunas tropas y tengo que empezar a rodear para evitar de que me alcancen. Espero que por donde me estoy resguardando no logren tener ese rango de visión y que no me estén atacando. Ya que van a dar otra vez vuelta para seguir con su camino, ya puedo empezar a bajar. Todavía no voy a quedar en rango cerca donde está el destacamento. Voy a ir a la parte de abajo y voy a destruir la primera tienda que había dejado. Creo que voy a seguir el camino que están siguiendo estas unidades. Ya que está destruida la tienda, voy a ir a la siguiente. Me están atacando unos granaderos, tengo que atacarlos. A eso sí voy a tener que atacarlos más que al destacamento porque va a ser más fácil poder derrotarlos y si no los ataco van a estar dañando bastante a mis unidades. Voy a atacar la siguiente tienda. Como vienen unidades voy a parar el ataque. Ya se están moviendo hacia arriba, puedo seguir atacando.
destruida la tienda. Ahora voy a ir con las tiendas que quedan del lado derecho. Ya solamente quedan 4 tiendas. Otro granadero más que lo voy a atacar antes de destruir la tienda. Voy a mover a mis unidades un poco más arriba porque ya viene otra vez la patrulla. Voy a moverme a la tienda que está un poco más arriba. Destruida esa tienda, ahora me voy a mover del lado izquierdo. Así puedo rodear y evitar a la patrulla. Y ya me acerco nuevamente a la tienda que había atacado antes. Ataco a esa, después ataco a la del lado derecho y estaría completando el objetivo que me están pidiendo. Ahora sí, puedo ir a la última tienda. Hemos capturado la guarnición de Hesse aquí en Trenton. No hay efectivos para enfrentarnos a su ejército principal. Haremos hogueras para que Cornwallis piense que nos quedamos aquí a acampar. El objetivo ha cambiado. Me están pidiendo que encienda un fuego de señales en las dos ubicaciones marcadas. Una de estas ubicaciones está acá cerca. Prepararé las señales de fuego. No me marca cómo puedo prenderle fuego. Ah, ok. Nathaniel tiene la oportunidad de crear esta fogata, así que la voy a dejar ahí donde está el área marcada con la bandera. Dejo a las tropas para que estén cerca de él por cualquier cosa, porque no estoy muy seguro si lo van a atacar o no. Han llegado los refuerzos. Menos mal que me han enviado algunas cuantas tropas, porque si me van a estar atacando ya tengo algunas unidades que están bastante dañadas. A esas unidades las voy a mandar a desembarcar cerca de donde se está construyendo la primera fogata. Construida la fogata, voy a ir hacia la segunda locación, que es donde está la otra bandera. Ahí también voy a dejar construida la fogata, mientras las tropas quedan del lado izquierdo y del lado derecho. Esta gente es leal a la causa. Nos ayudarán a vigilar al ejército de Cornwall. Me parece extraño que no me estén atacando. De momento lo que voy a hacer es de que voy a recoger uno de los tesoros. Está funcionando. Cornwallis viene de camino desde Princeton. Excelente. Retiraos y atacad su retaguardia. El objetivo principal ha cambiado. Tengo que destruir la retaguardia de Cornwallis situada en Princeton. Hay dos áreas marcadas en el mapa, una que está en la parte de arriba y una que está también en la parte de arriba, pero un poco más a la derecha. A esa que se encuentra del lado derecho es hacia donde me tengo que dirigir. Tengo que evitar de que la patrulla principal me pueda interceptar, entonces voy a moverme del lado derecho. Solamente eso sí, tenía que recoger el tesoro rápido para tener algún tipo de mejora o algún recurso que me pudieran otorgar, porque como no tengo aldeanos, no hay otra posibilidad para obtener algún tipo de mejora y mejorar los puntos de resistencia, ya sea de mis héroes o de mis unidades, o si no, tener algún tipo de recurso en caso de que me otorguen aldeanos más adelante. Menos mal que he podido escapar antes de que llegara la tropa principal, ya voy casi a mitad del camino, y en caso de que las unidades me persigan, he dejado a las canoas para que frenen ese ataque. Cornwallis enviará una patrulla de vuelta a Princeton. Démosles una calurosa bienvenida. Han separado las unidades, han enviado algunas unidades de exploración, solo que esas van a ir del lado izquierdo. Eso me da tiempo para llegar, atacar a las unidades que están en Princeton y acabar con el objetivo principal.
Son algunas cuantas unidades. Menos mal que he traído refuerzos, porque espero que con eso pueda completarlo. No sé si van a quedar algunas cuantas tropas con vida, por lo menos los héroes. Han sobrevivido la mayoría de tropas. Ahora que la retaguardia ha sido destruida, la gente ofrece su ayuda. Hay que preparar a más soldados. Haremos lo posible por destruir ese centro urbano. Ahora el objetivo principal ha cambiado. Tengo que destruir el Capitolio de Corvallis. Me están dando la oportunidad de pedir 5 envíos. Voy a pedir una granja, también una hacienda, un mercado, y he pedido algunas cuantas unidades para reforzar las tropas que tengo. Otro envío más, voy a pedir más unidades revolucionarias. Y a todas las unidades las voy a mover del lado izquierdo para que queden cerca de donde estaría la base principal. De las canoas me han destruido 2. Espero que se haya llamado la atención de las unidades enemigas. Por lo menos así ya todas están en la parte de abajo, mientras la parte de arriba ya empezaría a tener algunas edificaciones y tropas. La carreta de las granjas las voy a dejar del lado derecho de donde está el centro urbano. Así va a ser más fácil para mis recolectores ir a ese lugar. Solamente he tomado a uno prestado para que me construya un barracón. Así puedo crear unidades de infantería y también tendría una edificación defensiva para proteger a mis unidades en caso de que las estén atacando. A estos aldeanos que me están recogiendo algunos cuantos recursos, los dejo con la recolección de madera. Los voy a dejar con la construcción de un centro urbano y después los regreso a que sigan recogiendo madera. A esta carreta del mercado la voy a dejar del lado derecho. Tengo algunos cuantos tesoros todavía por recoger. Voy a apartar algunas de mis tropas, las voy a llevar en la parte de arriba para que me ayuden a acabar con los guardianes de los tesoros. Tengo 2 tesoros, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho y uno cerca de donde están mis tropas. Por lo menos ahorita que estoy empezando a formar la economía, esa experiencia de los tesoros me servirá para tener otro envío más. Esta carreta de la hacienda la voy a dejar del lado izquierdo. Voy a dejar solicitadas otras unidades más. Voy a reclamar este tesoro. Voy a establecer el punto de reunión de las unidades militares en este barracón. He dejado unas mejoras y he dejado también la creación de algunas cuantas unidades de infantería. Dejo la creación de más aldeanos. Esos quiero que me ayuden a recoger madera. Estos aldeanos que he recuperado los dejo recolectando oro. Por lo menos ya son 2 con el oro. Y dirijo a mis unidades del lado derecho, cerca donde estaría otro de los tesoros. En el mercado dejo unas 2 mejoras para mejorar la recolección de la madera y del oro. Como tengo poca gente, esa mejora me va a servir para compensar hasta tener más aldeanos recogiendo recursos. Dejo la creación de algunos cuantos aldeanos más. Esos están con la recolección de la comida. Ya voy juntando algo más de tropas gracias a los envíos. Ya falta un envío más y unas unidades que se están creando. Voy a dejar la construcción de un establo, que por el momento es lo que puedo dejar construido, que sería lo que me daría las unidades necesarias, porque como apenas estoy en la edad de las fortalezas, no puedo crear unidades más poderosas todavía. Acabado los guardianes, voy a recoger el tesoro. Dejo una mejora para mejorar a mis unidades de caballería.
Voy a dejar 5 aldeanos más para que estén recogiendo comida. Y el punto de reunión lo voy a dejar del lado derecho donde está la granja. Me alcanza solamente para dejar un aldeano más que esté recogiendo madera. A mis tropas que tenía del lado derecho las voy a enviar cerca donde está el tesoro, donde están las tropas que tengo. Dejo una mejora más para poder recoger madera más rápido. Y a todas mis unidades las voy a empezar a mover. Tengo bastantes, creo que con eso será suficiente para destruir el Capitolio. Por si fuera necesario voy a dejar la construcción de otro barracón más. Ya tenían un cañón. Menos mal que tenía unidades de caballería, porque esas tienen que ir bastante rápido a destruir ese cañón. Dejo una mejora para mejorar la recolección de la madera. Y por si acaso, porque como no me confío de que las tropas que tengo sirvan, solo con eso voy a dejar 5 unidades más de infantería. A estas unidades las voy a dejar reclamando el tesoro. Me alcanza solamente para dejar una unidad más de caballería. Estoy seleccionando que se ataque primero a los cañones, que serían los que harían más daño a todas mis unidades. Ya después de los cañones, ya se pueden quedar acabando con el resto de unidades y destruyendo el destacamento. Lástima que no destruí ese destacamento antes, porque si no, ya no tendría ese problema ahorita. A estas tropas las voy a llevar hacia abajo para que ayuden a estas tropas que todavía están atacando. Ojalá que la mejora que dejé se termine rápido para que mis tropas tengan un poco más de resistencia y de ataque. Me alcanza para dejar otra unidad más. Dejo algunos cuantos aldeanos más para que estén recogiendo comida. A través de los envíos voy a enviar 5 osos. Todo lo que me sirva para atacar va a ser bienvenido. Aunque sea que con osos ataque, no importa. Pero de que tengo que destruir ese Capitolio, lo tengo que destruir. Dejo otro aldeano más para que esté recogiendo comida de la granja. Y voy a dejar 2 aldeanos para que me ayuden a recolectar oro. Ya que se ha destruido el destacamento, voy a acercar a las unidades que quedaron con vida para que estén atacando el Capitolio. Voy a acercar también a los osos para que queden en primera fila, y si hay unidades enemigas tendrían que empezar a atacar primero a los osos, y de ahí después el resto de unidades tendría que dar fuego de cobertura. Ya le queda poco al Capitolio y destruida esa edificación estaría ganando el escenario. Hemos ganado.